Bienvenidos una semana más a este programa, al programa Ágora. Hoy salimos de nuestra zona de confort, salimos de nuestro plató y nos marchamos a la aventura, tanto como hicieron en su día nuestros dos protagonistas. Uno está en Madrid, el otro está en Bruselas. Ambos coincidieron hace algunos años, aunque no de manera temporal, no a la vez, en la misma facultad, en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense de Madrid, y ambos se dedican a lo mismo, pero en distintas ramas, en distintas facetas. Vamos a conocerlos un poquito más. Son del municipio de Ingenio. Saludamos en primer lugar a Adrián Pulido. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido a Ágora. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Adrián? De volver a compartir plató, que sea de forma virtual, contigo y con ustedes, claro. Bueno, nosotros encantados de tenerte con nosotros, aunque sea como dices, a través de las nuevas tecnologías, es la oportunidad que nos da ahora mismo el periodismo en general, la posibilidad de poder conectar con cualquier parte del mundo y poder transmitir la información. ¿A ti eso te ha beneficiado, te ha servido? Sí, a mí eso me ha beneficiado y me ha servido porque ha sido una forma de, bueno, la primera herramienta principal para trabajar, porque ya muchas entrevistas son vía Zoom o son digitales, y también para poder, como dices tú, desplazarte a diferentes sitios donde hay interés, pero sin tener que ir tú con todo lo que eso implica, claro. Adrián, tú que estabas muy cómodo, tranquilo, en la Villa de Ingenio, en la zona de la Avenida de América, que lo comentábamos antes de empezar la entrevista, y te metes en una ciudad tan grande como Madrid a buscarte la vida, literalmente. ¿Por qué? Pues porque gran parte de esto, o no voy a decir culpa porque no es culpa, pero gran parte de ello tenéis mucho que ver ustedes, sobre todo tu compañera Dafil. Sí, la culpa es vuestra. ¿Y eso por qué? Porque yo, digamos que me formé, digamos, en comunicación, en medios con ustedes, sobre todo con Dásil en radio, y bueno, y siempre me quedó pues las ganas de llevarlo un poco más allá, de estudiar la profesión y de, como dices tú, dar un salto y cubrir más cositas. Mi primera rueda de prensa, me acuerdo, que fue para cuando era Canal 10, para entrevistar a Bertín Osborne. ¡A Bertín Osborne! Y fue, sí, para Canal 10. Imagínate ahora ya el 10 años después o más lo que ha acontecido. Te tendría que entrevistar, ¿no? Era Pero a ti, sí. En su casa. Bueno, no. ¿Te imaginas? Pero sí, ha llovido mucho desde entonces y muy bueno, sobre Es todo. Fácil cuando uno sale de la universidad de buenas a primeras, sí, con un título debajo del brazo, con alguna experiencia, pero con un mundo amplísimo por recorrer, pero desconocido Sí. al mismo tiempo. ¿Es eso fácil, es sencillo? Bueno, yo tuve suerte, lo que pasa es que fue una suerte que duró poco tiempo. Yo antes de acabar la universidad, yo exprimí la experiencia universitaria al máximo. Yo entrevistaba, lo organizaba y entrevistaba eventos, porque la única facultad de España que organiza preestrenos de cine con talent, directores de cine, actores, es la Complutense. Y yo me hice muy amigo del profesor que lo organizaba, me convertí en su mano derecha y ya antes de terminar la carrera, ya yo salí con un puesto de trabajo gracias un poco a esa experiencia reforzada. Ahora, Lo que pasa es que luego. Eso se llama echarle mucha cara y tener mucho don de gentes también. Cualquiera no lo Sí, hace. sobre todo, sí, las dos cosas, sí. Sí, yo siempre hablaba con mis profesores para tener tiempo en algunas clases que podía saltar o que no tenía que acudir presencialmente para ir a los eventos que hacíamos. Y en segundo año de carrera ya era una cara conocida en la universidad. Ya me metía en todos las conferencias, en todos los salseos y tal. Entonces, eso me sirvió para salir con un puesto de trabajo, solo que luego ese puesto, por diferentes razones, estuve como 3 años y ahí sí me tuve que buscar la vida y no ha sido fácil, pero digamos que estoy en ello y que nada mal, la Hay verdad. mucha competencia Sobre todo, en sí, tu hay mucha. sector, me refiero. Sí. Sí, hay mucha competencia y además, pues es lo que se dice siempre. Las nuevas generaciones vienen más preparadas, estudian más máster, la mayoría son bilingües, entonces al final tienes que competir no solo con tu promoción, sino con los que vienen después, que vienen con muchas ganas, como las tenía yo, de meterse en el mundillo. Pero también hay mucho compañerismo y al final eso también tiene como su lado positivo y te beneficia también. Yo he llegado donde he llegado, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sí que es un poco lo que yo quería hacer cuando estaba en Ingenio y soñaba con irme fuera. Y ha sido en gran parte a mi capacidad de decisión
y a mi capacidad de llevarme bien con la gente, como dices tú, porque al final eso te ayuda a que te recomiendan, a que te endereces un poquito y a saber a dónde ir, así que sí. Lo que pasa es que uno cuando es un poco freelance, como es tu caso, no tiene Sí. horario ni fecha en el calendario. Exacto, sí. De hecho, me acuerdo cuando me comentaste lo de la entrevista, que fijamos la fecha y era como yo rezaba para que no hubiese nada, lo he podido despejar, porque, por ejemplo, mañana tengo todo el día cosas. Es un poco como, sí, al final hay semanas que no paras y hay semanas que de repente dices, no llego a aburrirme, pero dices, uy, esta semana estoy como muy relajado. No es lo habitual, pero sí que pasa. Yo tengo mucha curiosidad porque me cuentes algo de los Goyas por dentro, que tú estuviste en los Goyas de este año, también estuviste en los anteriores, pero cuéntame, cuéntame un Sí. poquito, que yo no he estado nunca en los Goyas. Bueno, pues yo he hecho ya creo que 7 u 8 Goyas, Uy, madre ya. mía, ya te conocen como en la universidad. Sí, ya me conocen ya, sí. Y la verdad que mi primer Goya estaba súper nervioso, Ahí lo que vemos es una pero. imagen, disculpa Adrián, porque estamos viendo una imagen de los premios Feroz, que también Sí, acudiste a los esto premios fue este Feroz, porque año tú en vas de enero. premio en premio, de evento en evento. Ahí sí tenemos lo de los Justo. Goya. Sí, voy de premio en premio, de alfombra en alfombra. Sí, estuve en los, he hecho todos, realmente todos los premios que tienen que ver con cine y comunicación, los he hecho todos, sí. Y bueno, pues los Goya es el que más ilusión me hacía, es el que más disfruto. Y bueno, pues al principio es un poco impresionable porque de repente te ves compartiendo alfombra con personas que te has pasado toda tu vida idolatrando, como Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Belén Rueda, y de repente estás con ellos. Y ellos de año en año, de evento en evento, como son muy seguidos, ¿sabes? Los Goya son anuales, pero entre Goya y Goya están los Feroz, están los premios José María Forqué, están los premios Platino, hay un mogollón de premios y yo los suelo hacer todos. Entonces al final se quedan contigo y te van reconociendo y es muy emocionante. Y bueno, a mí me encanta, sí. ¿Cuándo pasearás tú también por la alfombra roja? Porque con tanto actor y tanto director que conoces, llegará un momento en que tus pinitos harás, si no los has hecho ya. Yo he hecho pinitos como realizador, sí, en la universidad, como te comentaba antes, exprimí mucho la experiencia y todo lo que podía lo hacía. Hice dos cortos y con un corto, uno de los dos, representé a la facultad en un festival de cine de terror que se llamaba, porque ya no existe, se llamaba Nocturna, Festival de Cine Fantástico de Madrid, y conseguí ganar en la categoría de corto por universidades representando a mi facultad, que es la facultad en la que rodó y estudió Alejandro Amenábar, en la que hizo tesis. Entonces mi ilusión era rodar allí también, en las mismas instalaciones, y lo conseguí, y además me llevé un premio haciéndolo. Entonces fue como muy emocionante, ¿no? Fue como, check, un sueño hecho realidad, ¿no? Una Fue el experiencia para primero. repetir. Sí, lo que pasa es que ahora ya, hoy en día no. Hoy en día ya he dejado la cámara de lado ¿Por y me he qué? centrado en. Pues yo creo que es una cuestión de que con los años vas un poco enfrentándote un poquito a según qué retos y esos retos te van un poco reprobando y haciendo que te conozcas a ti mismo y de alguna manera como que te enfocas en lo que mejor sabes hacer. Y no digo que no se me dice bien desde la humildad ni nada, pero es verdad que es mucho más fácil hacer lo que hago, que es comunicar, no solo estoy en alfombra, también llevo películas con agencias de comunicación, convocatorias de prensa, organizaciones de ruedas de prensa, acompañamiento de talents cuando tienen entrevistas en un sitio o en otro, pues vas un poco con ellos, te cercionas de que todo sale bien, cuando vamos a Televisión Española, a Madrid Directo, a Movistar, vas con el talent, preparando que no haga ninguna pregunta fuera de lugar, y al final te das cuenta de que no es que sea más fácil, pero sí que es cierto que compaginar eso con lo otro ahora mismo es muy complicado. Bueno, se Entonces yo puede. me centro en esto. Sé que has hecho también planes de comunicación para Netflix o para Disney, ¿es así? Sí, he colaborado con Disney, con Netflix mucho. De hecho, en su momento, hace como un añito, me quedé a esto de entrar ya no de freelance, sino como fijo en Vaya. Netflix. Al final no pudo ser. Y me quedé, bueno, muy a las puertas, ¿eh? Pero bueno, que saldrán más oportunidades, desde luego, porque al final el que te hayan llamado ya significa que, como dices tú, te conocen y se quedan contigo. Y al final el Indudablemente. poder incluso hacer la entrevista y el poder acceder un poco a cómo se trabaja con ellos y tal, ya de una forma más interna, no de forma
externa, como hice con ellos, fue muy emocionante. Yo con Netflix, creo que lo primero que hice, porque he hecho muchas cosas, pero creo que lo primero que hice fue un evento que trajeron a Kevin Costner y yo me moría. Yo decía, no puedo Hombre, yo creer que también estoy me con hubiera Kevin muerto, vamos. Costner. Sí, y fue muy emocionante. A ver, que tampoco hablas con él nada porque tiene como cuatro personas que vienen de seguridad, viene su representante de Los Ángeles, pero estás con él, estás trabajando en un evento con él y eso también es otra cosa que haces check en tu lista de cosas que querías hacer en vida, ¿no? Un día vamos a tener que Y hacer un sí. programa de estos de cotilleo, de salseo, que seguro que tú tienes muchas anécdotas que contar. Algunas, sí, algunas. No, tampoco de mucho salseo, pero sí, sí tengo alguna anécdota que otra con famosos muy, muy, pues no sé, muy, muy top, por así decirlo, ¿no? Desde ese mundo tuyo en el que ahora estás, Canarias se ve muy lejos. Sí. Sí, No. sí se ve lejos. Y eso que yo mantengo mucho el contacto, mi grupo de amigos es el mismo grupo de amigos prácticamente desde el colegio y nos seguimos viendo cada vez que voy. Estoy muy en contacto con ellos, yo estoy muy unido a mi familia, hablo con ellos dos, tres veces todos los días y voy cada vez que puedo. Pero sí, sí que se siente lejos, sobre todo porque cuando estás en estos momentos en los que encadenas una cosa con la otra, que casi no tienes tiempo ni de parar a comer, pues dices tú, ostras, con lo cómodo que estaría yo en casa, ya Bueno, no en casa, porque podría estar no en casa, en otro sitio, pero en la isla, ¿no? Sí, sí se siente lejos. Yo, además, con los años, cada vez lo echo más de menos. sabes que aquí te queremos mucho y te esperamos siempre, aunque venga una o dos veces al año, El sentimiento es prácticamente, cuando se mutuo. puede. Sí, cuando se puede, sí, cuando me dejan, sí. Es casi lo mismo que le pasa a nuestro segundo invitado, Adrián, Víctor. A Víctor la podemos tener ya en pantalla porque creo que ustedes no se conocían desde No he antes, tenido pero el gusto, ¿no? a partir de ahora, a partir de ahora sí. Víctor, ¿sigues por ahí o te has marchado? Sí, aquí estoy. ¿Sigues por ahí? No, Sí. no, no te veo todavía, pero bueno, si sigues por ahí, ¿qué te parece la trayectoria de Adrián? No sé, no, Vale, tú bueno. que estás en el Parlamento, que ves a otro tipo, tienes otro tipo de público, otro tipo de personaje, Sí. ¿echas un Sí, poco de sí. menos, envidias un poco el personaje con el que se junta Adrián cada dos por tres? ¿O Adrián al revés, le gustaría estar en el lugar de Víctor? A ver, Bueno, Víctor. yo A ver. personalmente, viendo las fotos de los Goya y de los premios Feroz, me da mucha envidia, la verdad. Es decir, son eventos en los que hay que ser un privilegiado, ¿no? Para poder asistir. Y yo creo que tiene que ser muy emocionante estar, pues, compartiendo, incluso diría risas, ¿no? Con personajes que a veces solamente los ves en la alfombra roja, posando muy, muy rígidos, y ver esa parte humana tiene que ser como muy especial. Entonces, sí, envidio esos momentos, así como decías tú, de cotilleo, de salseo, que en alfombras no rojas, en este caso es azul en el Parlamento, pues son más serias, digamos. Más rígidas, digamos, ¿verdad? Más Se rígidas, habla de otras sí, cosas. menos glamour, hay más corbatas y poca Poca purpurina, por pajarita. así decirlo. Sí, poca pajarita. Sí. Adrián, ¿te gustaría hacer el trabajo de Víctor? Víctor, que es analista de medios en el Parlamento Europeo, en el Departamento de Comunicación. ¿Te gustaría verte, como dice él, en esa alfombra azul? Me da pánico. Me da Te da pánico, sí. vértigo. Yo me da mucho vértigo, sí, porque creo que es muy complicado, por lo menos a mí me resulta muy complicado seguir la actualidad política internacional, estar al tanto de todo. Ya sé que la gente dice, bueno, pero tú lo haces con cine. Sí, bueno, pero lo de cine es algo que llevaba en el ADN de que era niño. Ponerme a entender, a identificar las personalidades, las conexiones, me parece algo súper complejo y que desde luego creo que yo no estaría capacitado, pero que tampoco envidio porque me da muchísimo vértigo. Creo que es algo para lo que hay que estar muy, muy, muy preparado y muy estudiado, supongo, Víctor. Conoceremos un poco más de qué va ese trabajo. La próxima vez que se encuentren por Ingenio ya se conocen y seguro que van a tener mucho de qué hablar. Sí. Adrián, Ahora sí. muchísimas gracias. Muchísimas A gracias, vosotros, a Adrián, ustedes. por haber estado con nosotros. Te esperamos en otra ocasión. Me gustaría que fuera aquí, en el plató. Cuando Y queráis. entonces sí que nos Yo tienes que contar muchos secretos. encantado volver a mi casa siempre
que lo digáis. Gracias una vez más, Adrián. Mucha A ustedes suerte. un abrazo. Chao, gracias. Víctor, nos quedamos contigo. Cuéntame cómo es tu trabajo, analista de medios. ¿Eso en qué consiste? Sí, suena como muy grande, ¿no? Pues por Pero cierto que Víctor es de la la zona de las realmente. Majoreras. Víctor es de las Majoreras. Sí, Salió de justo. las Majoreras a Bruselas. Menudo viaje, ¿eh, Víctor? Sí, uno lo piensa y sobre todo porque ha pasado ya tiempo y dice, pues parece que fue ayer, ¿no? Pero son 15 años ya que me fui y sí, bueno, me preguntabas en el ¿En qué día a día, consistía ¿no? tu ¿Cómo es? trabajo? Sí. Sí, básicamente yo colaboro dentro de un equipo, evidentemente, a analizar la cobertura mediática sobre la actividad del Parlamento. Entonces, el Parlamento está discutiendo una ley que la está aprobando o rechazando, que la Comisión propone algo nuevo, que se entasca un tema, que incluso hay un escándalo y hay que pues, surge una crisis de comunicación a la que hay que atender. Todas esas cosas, evidentemente, la cubren los medios. Y nosotros monitoreamos medios de toda la Unión Europea, de los 27 Estados miembros, y a partir de ahí, pues, hacemos conclusiones que ayudan a la estrategia de comunicación del Para crear esa Parlamento. estrategia como de comunicación, ¿se eligen los medios o simplemente, como tú dices, se monitorea, se ve qué es lo que se publica? ¿Se puede controlar de alguna manera desde ahí o no? Bueno. Realmente nosotros somos un equipo muy grande, es decir, el núcleo en Bruselas es bastante reducido, pero luego tenemos oficinas en todos los países. Cada país tiene una oficina del Parlamento y una oficina de la Comisión también, que tienen a su vez un jefe de prensa. Y ese jefe de prensa es el que nos sugiere a nosotros pues qué medios son los de más interés, los de más relevancia en el país, y a partir de ahí sí podemos hacer pues un universo, digámoslo así, de medios a los que seguir. Y sí, yo creo que al final puedes identificar tendencias porque al final es lo que habla la gente, lo que se habla en la calle, las preocupaciones, los sueños también, los retos de las sociedades. Entonces, al final, yo creo que no dista tanto lo que se dice, digamos, en Estonia que en Portugal, porque a veces muchas de las preocupaciones son comunes, ¿no? Y las tendencias sí son identificables, digamos. Pero desde tu departamento se marca la agenda, de alguna manera. Se puede No, no. marcar la agenda teniendo en cuenta todos los temas de los que se hablan, porque a veces encendemos, ponemos la televisión y nos hablan, por ejemplo, ayer, que hablaban de la comisión y todo este tema de Irlanda, se habla de eso. Y seguro que hay muchas más cosas en las que se trabaja. Sí. Bueno, de hecho, nuestro objetivo final es que se conozca todo el trabajo que hace el Parlamento y la Comisión, porque al final la gente se queda con la Unión Europea ha hecho esto. Y esa afirmación, sí, puede ser real, pero no del todo, porque dentro de la Unión Europea existen organismos, existe la Comisión, existe el Consejo, existe el Parlamento. Y cada uno tiene un rol diferente. En el caso del Parlamento, el objetivo nuestro final es dar a conocer el trabajo y que la gente sepa que el Parlamento es la voz del pueblo, realmente, y lo que votan al final ve reflejo en esa agenda pública, ¿no? Si se da más prioridad a unos determinados proyectos, por ejemplo, el Brexit mismamente fue en resultado también de unos votos, ¿no? Que dieron lugar a un peso político que marcó esa agenda, ¿no? Entonces, por eso digo que la agenda por parte de mi equipo difícilmente la podemos marcar, ¿no? Esas son cuestiones políticas, pero que nosotros, usando ese trabajo que hace el Parlamento, nos esforzamos por hacer ver que las decisiones que se toman, en este caso en Bruselas, afectan al día a día de las personas. Eso es el leitmotiv que nos mueve, o que me mueve a mí al menos. A nuestro anterior invitado, Adrián, en la alfombra roja ya lo conocen. ¿A ti en esa alfombra azul te conocen también? Bueno, somos 8.000 personas dentro del Parlamento. Entonces, sí, bueno, mi equipo, lo que es la dirección general,
evidentemente sí, sí me llegan a conocer, pero al final descubres que esto es una ciudad y eso es solamente el Parlamento. En la Comisión no son otras tantas 30 y pico mil personas. Entonces, al final son ciudades enteras en las que cada día dices, ah, pero esta unidad existía, ah, pero esta persona está haciendo lo mismo que yo realmente en otra división. Entonces, es abrumadora ese, sí. ¿Cómo llegas a Bruselas? ¿Cómo llegaste? No me digas que por avión. Bueno, no, de hecho llegué por tren porque fui desde Londres. ¿Y qué hacías en Londres? Bueno, en Londres estuve estudiando el máster. Yo, bueno, he estado 3 veces en Londres, pero la última fue estudiando un máster allí, ¿De qué era ese máster? justamente Relaciones Internacionales. O sea, que lo tenías muy Sí. claro, vamos. Bien. Sí, yo creo que básicamente desde los 12 años estaba yo ya dictando lo que iba a pasar dentro de 5 o 6 años. Y bueno, por suerte ha ocurrido más o menos como lo predije, ¿no? He estudiado la Complutense, que es lo que buscaba, he estudiado también fuera de España, que quería descubrir esa nueva experiencia de un nuevo sistema educativo, de también un ámbito diferente, como es el de la política, porque yo estudié periodismo. Y bueno, pues después del máster, justamente, perdón, antes del máster hice la beca del Parlamento, la beca Schuman, y a partir de ahí pues descubrí todo esto de la Unión Europea y que había posibilidades y oportunidades de trabajo dentro de la Unión Europea y ahí me encaminé. Y ahí te Sí. quedarás, al menos llevas todo este tiempo y tu proyecto de futuro sigue anclado en Bruselas. Sí, de momento me gusta mucho lo que hago, la ciudad ofrece muchas oportunidades. Sí es verdad que, bueno, uno siempre está mirando con el rayo del ojo a España, a Canarias, porque uno también ha trabajado, ha podido al menos hacer prácticas en algunos medios de allí, en Canarias sobre todo, en Madrid. Pero de momento yo estoy feliz y creo que hasta que crea que no puedo sacarle más provecho, voy a estar por aquí. Pero sí, no, no descarto volver algún día, porque también creo que Canarias, al contrario de lo que algunas personas puedan decir, se está moviendo. Yo creo que Canarias se está moviendo bastante. Ha comprendido también su lugar estratégico dentro de la Unión Europea, dentro del mundo, y yo creo que incluso personas que están fuera de Canarias, trabajando en entornos internacionales, pueden ir a Canarias a contribuir al progreso de Canarias, porque realmente hay muchas posibilidades dentro de ¿Tú la eres de los Archipiélago que piensa que también. no tenemos solamente agua alrededor, sino algo más? No, ni agua ni turismo solamente. Hay todo un mundo por descubrir, en energías renovables, en comercio, en digitalización. Entonces, además es la oportunidad. Ahora estamos viendo cómo la pandemia, cómo, pues, desgraciadamente, ahora la guerra de Ucrania, la crisis de los suministros, ¿no? En todo el mundo, han hecho despertar a muchas regiones, y entre ellas Canarias, yo creo. Y Canarias lo está tomando con fuerza, y creo que sí, podemos seguir estar rodeados de agua, pero moviéndonos mucho, desde luego. ¿Qué recuerdos te trae, por ejemplo, el Festival de Folclore o tu paso por Coros y Oh. Danzas? Bueno, con coros y danzas empecé, yo creo, con 14 años por ahí. Ahí vemos una foto contigo, Una Teresa, que imagen, sí, cuando estamos. presentamos el Festival de Folclore. Hace ya, Sí, justo. creo que fue en el 2018. Pues imagínate, sí, un par de añitos, Hace sí. algunos años, sí. Pues lo recuerdo con mucho cariño, sí. Yo siempre he estado vinculado a coros y danzas, a todo lo que es el folclore del municipio, pero también a la vida cultural del municipio. Me ha gustado participar en lo que he podido. Sí, es verdad que a veces por mi
por mis circunstancias de que estoy fuera o que no tengo tiempo a veces, no puedo dedicarle más tiempo del que me gustaría. Pero sí, desde los 14 años estuve y bueno, he tenido la suerte también de estar colaborando con la revista del festival, ser guía, que eso también yo creo que me ha abierto a mí las puertas, no solo a mí, yo creo, sino a muchas de las personas que han estado como guías dentro del festival, de conocer otras culturas y ver también la posibilidad pues de otras realidades, ¿no? Y de irte fuera a probar suerte también. Yo creo que esa experiencia te ayuda mucho. Y bueno, recuerdo con mucho cariño también los viajes a Nepal, a Perú, a Chile. A veces sí me gustaría volver a alguna de esas aventuras. Y no me he desvinculado del todo, sigo vinculado al festival y me gusta cada vez que puedo aportar mi granito de arena a lo que es la vida en el pueblo también. Indudablemente, tus prácticas en la cadena SER o en Antena 3 no te hicieron pensar nunca en la posibilidad de quedarte en un medio, tanto en la radio como en la televisión. Sí, bueno, sí, yo empecé con medios y en periodismo pues desde los 14 también, porque estaba presentando un programa en Televisión Carrizal que existía en esa época, ¿no? Y bueno, a partir de ahí estuve probando otras experiencias en medios, en radio, en tele, en agencia de noticias, pero sí me di cuenta que en este mundo digital los medios, al menos pues a ese nivel de la noticia de última hora, iba muy rápido, ¿no? Y todo es muy volátil y muy líquido, ¿no? Al final escribías algo y al día siguiente escribías una cosa nueva. Yo quería trabajar un proyecto de manera más sosegada, estar en proyectos de comunicación o en tareas de comunicación que me permitiese estar en un producto, ¿no? Y yo creo que la comunicación institucional, la comunicación pública, permite esa parte de crear algo, cuidarlo y al final pues ver los resultados a más largo plazo, más que el hoy soy portada, pero mañana tengo que generar otra portada y es como una montaña rusa que bueno, que es muy emocionante, pero también es difícil de mantener constantemente. Yo creo que los periodistas de hoy en día, además que son multifunción porque tienen que estar en la parte digital, en la parte a veces de edición, en la parte de producción, son muchas cosas. No sé cómo lo vives tú, vamos, pero yo sí es lo que experimenté en mis años de medios, que era una vorágine, ¿no? Y creo que en un momento dado, pues tomé la decisión de estar en la comunicación pública. Ojo, que eso no quiere decir que en algún momento me pueda picar el gusanillo y quiera otra vez marcha de medios, ¿no? Pero de momento sí, esa es un poco cómo lo recuerdo yo, ¿no? Bueno, nos queda poquito Más tiempo, nos queda apenas un minuto y yo no me voy a quedar con la curiosidad de cómo se adapta un canario al clima de Bruselas. Ah, bueno, Eso es otro tema, pues ¿verdad? con paciencia y con la mentalidad en el verano o en las navidades en Canarias. No hay otra. Es verdad que aquí en Bruselas lo peor que se lleva no es tanto el tiempo, sino el cielo encapotado. Aquí hay una panza de burro constante casi. Y bueno, lo que deseamos son cielos despejados. Pero bueno, ya son muchos años, yo creo, fuera de Canarias y sí es verdad que resignación y paciencia. Bueno, pues ya sabes lo que puedes hacer este próximo fin de semana, que hoy tenemos además un cielo tremendamente azul, no es por darte envidia, pero tenemos un día precioso, así que te animo a que te des una escapadita antes del verano y vengas por aquí y bueno, te llenes de ese aire fresco que tiene Canarias antes de volver a la gran ciudad, a Bruselas. Víctor, de verdad, muchas gracias, porque sé que estás tremendamente Muchas gracias. ocupado, que nos has hecho un No, hueco. no, pero es un placer, Teresa, que me hayas invitado, me hace mucha ilusión. Y bueno, cuando estemos por ahí, puedo estar lo que necesite.
¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. También, al igual que Gracias. le comentaba Adrián, pues me gustaría pues poder tenerte aquí en el plató y que nos cuentes muchas más cosas, que tenemos muchísima curiosidad por saber cómo funciona esto del Parlamento, de ser analista de medios y estar en esa, tú llamabas vorágine lo que se vive entre una radio y una televisión, pero menuda vorágine en la que estás tú ahora mismo, rodeado de todo ese continuo devenir institucional que no es poco. Sí, Víctor, desde luego. gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas Un gracias a todos. Un saludo saludo. desde Canarias. Hasta luego. Pues a ustedes también, muchísimas gracias por habernos elegido una semana más. La próxima semana volveremos con más protagonistas, con más personajes que estarán, en este caso ya sí, en nuestro plato de televisión. Un saludo.